A veces se pueden sentar. You may be seated now. Pregunta, ¿cómo están? Bien. No, más fuerte, más fuerte. ¿Cómo están? Bien. How's everybody doing? Good? Are you guys doing okay? Sí. Levanta tu mano, raise your hand, si estuviste con nosotros la semana pasada, if you were here last week, y aprendiste con el machete Patu Billete Andrés Gutiérrez. If you learned last week and you were here, raise your hand, levanta tu mano, okay, raise your hand. ¿Cuántos de ustedes la pasaron muy bien? How many of you enjoyed it? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes aprendieron algo? How many of you learned something? Ahora no levantes tu mano, don't raise your hand, pero ¿cuántos de ustedes todavía no están aplicando lo que aprendimos la semana pasada? How many of you are still not yet applying the things that we learned last week? Estoy seguro que aprendimos mucho. We learned a lot. Pero desafortunadamente, but unfortunately, eso de experimentar libertad financiera no pasa así como que de la nada. Experiencing financial peace in our lives doesn't happen just like this. Es un proceso. Dí conmigo, es un proceso. Dilo más fuerte, es un proceso. It is a process, it takes time. En otras palabras, toma tiempo. Y mi propósito con el mensaje del día de hoy, and my purpose, my goal with today's message, es motivarte una vez más. I want to encourage you one more time. Es animarte a que puedas entrar en ese proceso de cambio. And it's for me to challenge you to enter that process of change in your life. Y que comiences a aplicar, and for you to start applying everything that we learned in your life. Para que comiences a aplicar todo lo que tú aprendiste la semana pasada en tu vida. Probablemente pienses, you probably think, yo quiero experimentar paz financiera, I want to experience financial peace. Pero es muy difícil. But it is difficult. Es difícil salir de deudas. It is hard to get out of debt. Es muy difícil cortar. It is really hard to cut. O como diría Andrés Gutiérrez, machetear. Or use the machete and cut your credit cards. Y machetear tus tarjetas de crédito. Yo también llegué a pensar lo mismo. I also thought the same thing. Que era muy difícil, that it was really hard. Pero después de haberlo escuchado varias veces, but after hearing about this several times, decidí poner todo lo que había aprendido en acción. I decided to put everything that I had learned in action. Y mi esposa está aquí como testigo, and my wife is here as a witness, de que realmente la cosa no es tan difícil como parece. It is not as hard and as complicated as it seems. Yo quiero animarte, and I want to encourage you. Tú debes armarte de valor. I want you to take courage y tomar la decisión el día de hoy, and make the decision today de comenzar a caminar en dirección hacia la paz financiera. To start walking today towards financial peace. Diciéndole no, and saying no, a todas aquellas cosas, to all of those things that can take you away from that path. Que te pueden distanciar, que te pueden alejar de ese camino que Dios tiene para ti. Imagínate esto, just imagine this with me. ¿Qué sería de tu vida? ¿Cómo sería tu vida el día de hoy? How would your life be today si pudieras experimentar paz financiera en tu hogar? How would it be if you could experience financial peace in your home right now? Can you just think with me? ¿Puedes imaginarte conmigo? Estoy seguro que tú estarías descansado. I'm sure you'll be like rested, you know, hopeful, esperanzado. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ver resultados en su hogar? How many of you would like to see results in your house and experience financial peace? Y experimentar paz financiera. ¿Amén? Pues mira, yo quiero decirte que yo también llegué a cansarme de vivir como un esclavo de la deuda. I just got tired of being a slave to debt. Daba un pequeño pago para mis tarjetas de crédito aquí, so I would just give a little payment for my credit card here. Y después otro pago aquí, just a little payment. Pero al final de mes, but by the end of the month, me hacían un cargo y un interés. I was charged again and then there was interest. Así es que pagaba otro poquito más, so I would just pay a little bit more. Y después para el final del siguiente mes, by the end of the next month, otro cargo, otro interés, another interest, another charge in my account. And it would just go on and on. I would just go on and on. Yo iba así, mes tras mes, mes tras mes. You know? Y nunca bajaba mi cuenta. My debt will never come down. Hasta que llegó un punto en el que yo me cansé, to the point that I got tired, and I said, it is enough. Y dije, es suficiente. We can't live like this, sweetie.
No podemos seguir viviendo de esta manera, amor. Y yo dije, no más, no more. Y yo sé, and I know, que de la misma manera, in the same way, así como yo me sentí, in the same way I felt, muchos de ustedes aquí se sienten así el día de hoy. Como un niño que llora, ¿no? Que decir, ¿cuándo más voy a terminar con mi vida? When am I going to end with this debt? Pero hoy quiero decirte algo, I want to tell you something. Que sí es posible experimentar paz financiera en tu vida. I want you to know that it's possible for you to experience financial peace in your life. Las charlas de Andrés Gutiérrez, mi mentor Andrés Panasiuk, que algunos de ustedes lo han conocido. So the talks from Andrés Gutiérrez and my mentor Andrés Panasiuk, dos tremendos expertos en finanzas, two great experts in finances, han transformado mi manera de pensar. They have transformed the way I think en relación a las finanzas, in regards to my finances. Y eso ha sido, and that has been, escúchame muy bien, listen to me, una bendición muy grande a mi vida. The greatest blessing to my life. Así es que la razón por la que invité a Andrés Gutiérrez, the reason why I invited Andrés Gutiérrez, es porque como tu pastor, es because as a pastor, as your pastor, I want you to experience, quiero que tú experimentes lo bueno que es. Di conmigo lo bueno. Dilo más fuerte, lo bueno. Lo bueno que es tener paz financiera para tu vida. How good it is for you to be able to experience financial peace for your life. ¿Quieres saber lo que significa que tú tengas paz financiera en tu vida? Do you want to know? Do you really know what it means for you to have financial peace for your life? Te va a interesar lo que te voy a compartir el día de hoy. I know that you'll be interested in knowing what I have to share with you today. Hoy te voy a compartir, so today I'm going to share with you tres trampas, di conmigo trampas, dilo más fuerte, trampas. Hoy te voy a compartir tres trampas que te llevan a la esclavitud financiera. So today I'm going to share with you three traps that take you to financial bondage. Y también te voy a compartir tres principios, di conmigo principios, dilo más fuerte, principios, dilo más fuerte, principios. So I'm going to share with you three principles that will take you to financial peace, que te van a llevar a la paz financiera. El propósito de este mensaje, so the purpose with this message, es que tú puedas identificar estas trampas. It's for you to identify those traps, para que no caigas en ellas. So that you don't fall into that trap. Y también para que aprendas los principios, and in order for you to learn the principles, para que los apliques sin miedo en tu vida, for you to apply them into your life without any fears. Y que si tú los crees, and if you believe them, and if you apply them and put them into practice, si tú los crees y los pones en práctica, tu vida financiera va a cambiar. Your financial life will change forever, para siempre. Déjame contarte la historia de una persona que quería ser misionera. Let me tell you the story of a person who wanted to be a missionary. Ella tenía un gran deseo de servirle al Señor. So this person had a great desire of serving the Lord. Ella llamó a un programa de radio que yo presento por las noches en Radio Moody. So she called a call-in program that I introduce every night in Moody Radio. Y le preguntó al experto, so she asked the expert, ¿qué debía hacer con la deuda que tenía? What am I supposed to do with the debt that I had? Porque su deuda complicaba su deseo de poder ser misionera. Because this debt complicated her way into missions. El experto, so the expert, con mucha gracia y con mucho tacto, so with a lot of grace, he explained to her, él explicó a ella, que primero tenía que cubrir su deuda, that she was supposed to pay for her debt first, porque esa deuda la había hecho esclava. Because of that debt, she had been slave. Y hasta que no terminara de pagar su deuda, ella no podría ser libre para dedicarse de tiempo completo a las misiones. And until he did not pay for that debt, she would not be able to be free to dedicate full-time ministry into missions. Sin una correcta educación financiera, so without the right financial education, vamos a vivir como esclavos. We're going to live like slaves. ¿A cuántos de ustedes les sorprendió que Andrés Gutiérrez trajera unas cadenas para mostrarnos lo que significa? How many of you were surprised that Andrés Gutiérrez travels with those chains to teach us what it means to be slaves to our finances? Lo que significa ser esclavos a nuestras finanzas. Es importante que hablemos de eso en la iglesia. It is very important for us to talk about this at the church. Ahora te preguntarás, maybe you're asking, ¿por qué es importante hablar de eso en la iglesia?
Why is it important for you to talk about that at the about money in the church? Eso suena un poco extraño para algunos. That sounds a little bit weird and strange to some. ¿Verdad que sí? Right? Hasta algunas personas les molesta, and some people get upset and ¿cómo se dice molestos? ¿Cómo? Bothered. Thank you. They're bothered by it. ¿No? Qué bueno que están despiertos. ¿Por qué hablan de dinero en la iglesia? So why don't you talk about money in the church? Bueno, lo que te voy a decir te va a sorprender. What I'm about to tell you will surprise you. Enseñamos en la iglesia sobre la Biblia. We teach in the church about the Bible. Y porque enseñamos la Biblia, and because we teach the Bible, we have to talk about money. Tenemos que hablar sobre el dinero. That's why. Esa es la razón por la cual. El tema número uno del cual habla la Biblia. So, the number one topic that the Bible talks about, ¿tú sabes cuál es? You know which one it is? ¿Cuál es? A ver, dime. Tell me. The number one topic in the Bible. El tema número uno en la Biblia. ¿Alguien me puede decir? ¿Eh? ¿No? ¿Qué? Love, el amor. El amor. El amor es muy importante. Love is very important. And that's the number one topic that the Bible talks about. La Biblia habla mucho sobre el amor más que cualquier otro tema. So the Bible talks about love more than any other topic. Pero el segundo tema. But the second topic, the most important, more talked about, el tema del cual se habla más en la Biblia, ¿saben cuál es? You know which one it is? El dinero, money, possessions, nuestras posesiones, y también nuestras riquezas, and our wealth. Te preguntarás, you might ask yourself, ¿por qué habla la Biblia tanto sobre el dinero entonces? No sabía eso, I didn't know that. Why does the Bible talk about that all the time? ¿Será que a Dios le interesa quitarte tu dinero y volverse rico? You think that God wants to take your money and he wants to be rich? Díganme la respuesta, ¿ustedes piensan eso? You think that? Dilo más fuerte. No. No, obviamente, claro que no. A Dios no le interesa tu dinero. God is not interested in your money. Dios no necesita, digo conmigo, no necesita. God doesn't need your money. Dios no necesita tu dinero. A Dios no le falta nada. God doesn't need, lack anything. Es más, Él es quien puede darte todo el dinero que tú necesitas. He's the one who can provide more money than what you need. Para Dios el dinero no es importante. Digo conmigo, no es importante. For God, money is not important. Para Dios no es el dinero importante. A Dios no le falta nada. Pero Dios nos habla bastante sobre el dinero. But God talks to us about money in this book, en su libro. Porque nosotros los seres humanos, digo conmigo nosotros, because all of us human beings, le damos mucho valor al dinero. We give a lot, a really high value to money. ¿Por qué? Why? Porque nacimos en un sistema que funciona a base del dinero. Because we were born in a system that is based on money. Y cuando tenemos dinero nos sentimos, ¿qué? Poderosos, seguros. When we have money we feel powerful, but we feel safe. Pero cuando no tenemos dinero, but when we don't have money, ¿qué pasa? What happens to us? ¿Cómo nos sentimos? How do we feel? Amargados, dígame, ¿cómo nos sentimos? How do we feel? Inseguros, tristes, estamos malhumorados, we're upset, nos peleamos, we fight all the time, ¿no? Con nuestra esposa, con el esposo. Because for us it's very important, es muy importante. Y vivimos como Andrés nos explicó la semana pasada. We live like Andrés explained to us last week. Vivimos como esclavos. And we live as slaves to money. Y escúchame muy bien, and listen to me carefully. Dios no quiere, di conmigo, no quiere. Dios no quiere que vivamos así. God does not want us to live like that. Él nos ama, he loves us. Y Él desea lo mejor para nosotros. And he wishes the best for us. Por esa razón, for that reason, Dios nos ha dejado en su palabra, God has given us in his word, instructions, claras instrucciones, clear instructions, sobre cómo vivir en libertad, of how to live in freedom. Y escúchenme muy bien, and listen to this, libertad en todas, di conmigo, todas las áreas de nuestra vida. And in freedom in all aspects of our lives. Escucha esto, listen to this. Dios envió a su Hijo Jesús para darnos libertad. God sent his Son, Jesus Christ, to give us freedom in every aspect of our lives. En cada uno de los aspectos de nuestra vida.
Libertad de la condenación eterna. Right? Freedom from eternal condemnation. Libertad del alcohol. Freedom from alcohol. O de nuestras adicciones, or our addictions. Libertad del pecado sexual. Freedom from sexual immorality. Libertad del enojo. Freedom from anger. Libertad de los sentimientos de soledad y depresión. Freedom from those feelings of loneliness and depression. Y también libertad económica. And also financial freedom. ¿Cuántos de ustedes quieren experimentar libertad financiera? De esta libertad de la que habla la Biblia. How many of you really want to experience financial freedom? The type of freedom that the Bible talks about. Escucha, si no estás experimentando libertad económica en tu vida, if you're not experiencing financial freedom in your life, eso quiere decir, that means, que aún no le has entregado al Señor el área económica de tu vida. That means that you still not yet have given the Lord your financial area of your life. Y por eso te voy a compartir tres trampas. And that's why I want to share with you three traps. Tres trampas que nos... Quiero decir tres tristes tigres, ¿no? Tres trampas que nos meten en la esclavitud financiera. So three traps that will put us into financial bondage. Y tres principios que nos dan libertad y paz financiera. And three principles that give us freedom and financial peace. Yo titulo este mensaje, I title this message, Esclavitud financiera contra libertad financiera. Financial bondage versus financial freedom. Ahora aquí les va una advertencia. Here's a warning. Di conmigo advertencia. Here's a warning. Si al escuchar alguno de estos puntos te incomodas o te irritas. If when you hear one of these points you get uncomfortable or even irritated. Porque dices, híjoles, ese soy yo. Because you say, that's me. No te preocupes, don't worry. Ese sentimiento es muy bueno. That's a very good feeling. Porque significa que tú puedes cambiar. It means that you can change. It means that you don't like that. Eso significa que a ti no te gusta eso. Y tú puedes salir de ahí. And you can get out of that. Así que comencemos con lo primero. So let's start with the first point. Lo primero que nos mete en la esclavitud financiera. The first thing that puts us into financial bondage. No pasaré mucho tiempo en este primer punto porque nos lo enseñó muy bien Andrés Gutiérrez. I'm not going to spend too much time on this point because Andrés Gutiérrez explained to us very clearly last week. ¿Cuál creen que es el primer punto? Which one do you think is the first trap? ¿Cuál creen que es la primera trampa? Ya lo escuchamos, las deudas, ¿no? Tarjetas de crédito, credit cards, ¿ok? Debt. Ya Andrés nos habló mucho de eso. Andrés talked to us a lot about this. Pero quiero hablarle a aquellas personas que piensan. I just want to talk to those people that think, no estoy muy de acuerdo con eso de las tarjetas de crédito. I'm not in agreement with that about the credit cards. Porque yo sé utilizar muy bien mis tarjetas de crédito. Because I know how to use my credit cards. Yo pago a tiempo. I always pay on time. Tengo un buen crédito. I have a good credit. No tengo deudas de tarjeta de crédito. I don't have any debt in my credit cards. Yo te diría, qué bueno, qué bendición, gloria a Dios. I will say to you, glory to God, that's a blessing. Give all the glory to God. Pero estoy utilizando el término trampa. But I'm using the term trap. Porque eso es, because that's what it is. Es una trampa. It is a trap. Una trampa es un engaño. So a trap is a deception. Te lo explico de esta manera. Let me explain to you this way. Es como unas pinzas. Ok, imagínate unas pinzas. It's like some tweezers. Ok, que mientras tú estés pagando, while you're paying, estas pinzas están abiertas. They're open. Pero están apuntando directamente a tu cuello. But they're pointing straight into your neck. Esperando a que cometas un error. Waiting for you to fail, make a mistake. Para que en el momento en el que falles, so that at the moment that you fail, traps you, te atrape. A mí me ha pasado con un buen sistema. That has happened to me with a good system. Aunque tú pienses que tienes un buen sistema, even though you think you have a very good system for the use of your finances, para el uso de tus finanzas, debes recordar, you have to remember, que eventos inesperados, unexpected things, can happen. Pueden pasar eventos inesperados. Solo estás a un error. You're just a mistake away from being part of the club of financial slaves. Tú estás solamente a un paso de ser nuevo miembro del club de los esclavos financieros. Una trampa, it's a trap. Mira lo que dice Proverbios 22:7. Look at what Proverbs 22:7 dice. Los ricos son amos de los pobres. Los deudores son ¿qué? Esclavos de sus acreedores.
The rich rule over the poor, and the borrower is a slave to the lender. Las deudas se originan por pedir dinero, por pedir prestado, más allá de la capacidad para devolver. Debts are originated because we ask for money. You know, they lend us money more above the capacity of us to pay back. Y otra desafortunada razón, and another unfortunate reason, es porque tú prestes tu firma a alguien. It's because you co-sign with someone. Sí, porque tú prestas tu firma, because you're a co-signer. La Biblia nos da algunas advertencias sobre fiarle a alguien. So the Bible talks to us about, gives us some warnings about lending money to someone. Proverbios 6, versos 1 al 2, Proverbs 6, verses 1 to 2, dice, hijo mío, si das fianza por tu amigo o te haces responsable de un extraño, tú solo, digo amigo, tú solo te pones la trampa. Está hablando de la trampa. Dice, quedas atrapado en tus propias palabras. My son, if you have put up your security for your neighbor, if you have shaken hands and pledged for a stranger, you have been trapped by what you said. Proverbios 22, 26 al 27, Proverbs 22, 26 through 27, dice, no te comprometas por otros, ni salgas fiador de deudas ajenas, porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes. Wow, di conmigo, wow, wow. Do not be one who shakes hands and pledges or puts up security for debts. If you lack the means to pay, your very bed will be snatched from under you. Wow. Y Proverbios 11:15 and Proverbs 11:15 says, dice, el fiador de un extraño saldrá perjudicado. Negarse a dar fianza es vivir en paz. Whoever puts up security for a stranger will surely suffer, but whoever refuses to shake hands and pledge is safe. Dí conmigo, es vivir en paz. Dilo más fuerte, es vivir en paz. It's safe. It is safe. Entonces la primera trampa es la deuda. So the first trap is debt. Ya sea de tarjetas de crédito, pedir prestado, o de prestar tu firma. So the first trap is the credit cards, or asking for money, or co-signing. La segunda trampa, the second trap, is la falta de autodisciplina, lack of self-discipline. En otras palabras, no saber ahorrar. Not knowing how to save, y no saber cómo decir no a una compra. And not knowing how to say no to purchase. En cuanto al no saber ahorrar, so in regards to not knowing how to save, esto es lo que enseña la Biblia. This is what the Bible teaches. Proverbs 6, Proverbios 6, versos 6 al 9, dice, anda perezoso, fíjate en la hormiga. Fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. ¿No? Nadie está sobre ella. Con todo, en el verano, almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Let's read it in English. Go to the ant, you sluggard. Consider its ways and be wise. It has no commander, no overseer or ruler, yet it stores its provisions in summer and gathers its food at harvest. How long will you lie there, you sluggard? When would you get up from your sleep? Esa palabra es un poco fuerte, ¿no? It uses like strong words. ¿Por qué utiliza este lenguaje la Biblia? Why does the Bible use this language? La razón es porque la Biblia, the reason is because the Bible, no nos da esto como una opción. It doesn't give this to us as an option, sino como un deber. It's something we're supposed to do. Es algo que se espera de nosotros. Como hijos de Dios, ahorrar se espera de nosotros. It's expected from us to save. Ahorrar en los momentos de abundancia. When we have money, we have to save. Cuando nosotros tenemos abundancia, tenemos que ahorrar. Cuando hay dinero con nosotros, y nos preparemos para los tiempos de escasez, and get ready for the times of financial need. Porque esos momentos vendrán. Because those times will come. Y en cuanto a no saber decir no a una compra, and in regards to say, not knowing how to say no to a purchase, esto es lo que la Biblia enseña. This is what the Bible teaches in Proverbs 23. En el Proverbio 23, versos 4 y 5, dice, no te afanes acumulando riquezas. No te obsesiones con ellas. ¿Acaso has podido verlas? No existen. Es como si le salieran alas, pues se van volando como las águilas. O sea, cuando menos cuenta te des, ya eso que, esa bolsa que tú tanto adorabas, ya no sirve. Ya se fue. Let me read it to you in English. Do not wear yourself out to get rich. Do not trust your own cleverness. Cast but a glance at riches, and they are gone, for they will surely sprout things
and fly off to the sky like an eagle. This means that sometimes we value and we precious something so much, but then it doesn't work anymore. It's, you know, we don't even use it, ni siquiera lo usamos. Eventualmente. So, el problema no es la riqueza. So, the problem is not wealth, no son riquezas, sino la motivación, los medios y el propósito de conseguirla. But it's our motive. La avaricia. Greed. ¿Sabes lo que es la avaricia? You know what greed is? Constantemente desear más de lo que tengo. Wanting to have more than what I have. Poseer más. O querer tener siempre lo último y lo mejor. No, si yo tengo lo último y lo mejor. I always have the best and the last. Pues sí, pero se te van así. It will disappear eventually. Ese apetito insaciable, porque es un apetito insaciable, it's a desire that cannot be satisfied, es considerado en la Biblia, it's considered in the Bible como una idolatría. That's idolatry. Es poner las cosas arriba de Dios. It's putting things before God. Es poner algo arriba de Dios. It's putting something before the Lord. La tercera trampa, so the third trap, okay? La tercera trampa es la ignorancia económica. It's financial ignorance. No, todo nos pasa, it all happened to us. Pero eso es lo que queremos taclear, ¿no? That's what we want to tackle here in Gente Unida. Es lo que nosotros queremos derrotar en Gente Unida. Por eso tenemos las conferencias que tenemos. That's why we have the conferences that we have. Y la enseñanza que tenemos and the teaching that we have. Yo entiendo que muchos de nosotros hemos caído. We have all fallen into the trap out of our ignorance. A causa de nuestra ignorancia. Pero la palabra de Dios nos da la respuesta en cuanto a esto. But the word of God gives us the answer in regards to this. La respuesta se encuentra en renovar nuestra mente. The answer is renewing our minds. En otras palabras, el secreto para no caer en la trampa consiste en cambiar, di conmigo cambiar, dilo más fuerte, cambiar, nuestra manera de pensar. We gotta change the way we think. No lo sabía antes, I didn't know before, but now I do, pero ahora ya lo sé. Romanos 12:2, Romans 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean, ¿qué? Transformados. Y conmigo, vamos a transformarnos. Dile a la persona que tienes a tu lado, vamos a transformarnos. ¿Verdad? ¿Mediante la renovación de qué? De la mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Let me read it to you in English. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed. Be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Es lo que quiero hacer el resto de este mensaje. That's exactly what I want to do with the rest of the message. Que aprendamos lo que es bueno, agradable, y perfecto delante de Dios para experimentar libertad financiera. I want us to learn what is good, pleasant, and perfect will before the Lord to experience financial freedom. Las tres cosas que traen libertad financiera a tu vida. So here are the three things that bring financial freedom. Número uno es el diezmo, your tithe. Número dos, generosidad, generosity. Y número tres, invertir en el reino de Dios. And number three, investing in God's kingdom. Vamos una por una, ¿ok? Pero no hay que confundir. Let's not get confused. Me he topado con muchas personas que piensan que al dar el diezmo son generosos. I've encountered a lot of people that because they're tithing, they think they're generous. Otras personas piensan que por ser generosos en otros lados están diezmando. Other people think that because they're generous, everywhere else they're tithing. Y otras personas piensan que porque dan el diezmo y son generosos, están invirtiendo en el reino de Dios. And other people think that because they're tithing and they're generous, they're investing in God's kingdom. No es necesario. That's not necessary. Así que hablemos primero sobre el diezmo. Let's talk about tithing first. Y la sencilla definición del diezmo. Let me give you a simple definition of tithing. ¿Se acuerdan cuando tuvimos nuestra serie de indicadores? Do you remember when we had our series markers que hablamos sobre la adoración? We talked about worship. ¿Cuál es la definición de adoración? ¿Alguien se acuerda? What's the definition of worship? Muy bien, poner a Dios ¿qué? Primero en tu vida. It's putting God first in your life. Bueno, el diezmo, tithing, is putting God first in your financial life.
El diezmo es poner a Dios primero en tu vida económica. Así de sencillo, as simple as that. Por esa razón, diezmar es adorar a Dios. It's another way of worshiping God. Y por esa razón tienes la oportunidad de hacerlo todos los domingos aquí en la iglesia. You have the opportunity to do it every Sunday when you come to this place of worship, cuando tú vienes a este lugar de adoración. El diezmo es lo primero que debes separar cuando tú recibes un cheque. Your tithe is the first thing that you have to separate when you get a check. Por ejemplo, cuando yo recibo mi cheque, lo primero que yo hago es decir, so when I get my check, the first thing that I do is say, Dios, muchas gracias por tu bendición. Thank you, Lord, for your blessing. Aquí te doy un poquito. I'm giving you back a little bit. Un 10%, 10% of so much that you've given me, de lo tanto que tú me has dado. No debemos actuar como estas tres personas lo hicieron en una ocasión. We don't have to act like three people did in one occasion. Ellos hablaban de la cantidad que le daban a Dios. They talked about the amount that they would give God. Uno de ellos dijo, one of them said, miren hermanos, este es el método que yo utilizo. Brothers, this is the method that I utilize para determinar cuánto dinero le doy a Dios. To determine how much money I'm going to give God. En el piso, so on the floor, dibujo un círculo. I draw a circle. Entonces tomo mi dinero, I grab my money, okay, me pongo un poco lejos, I get a little bit far, y lo aviento, so I throw it, y lo que cae en el centro, whatever falls in the center, le pertenece a Dios, belongs to God, y lo demás me lo quedo yo, and the rest, I keep it. Otra persona le dijo, no, ese no es un buen sistema, that's not a good system. Yo tengo un sistema mucho mejor, I have a better system. Lo que yo hago es que yo dibujo una línea, I draw a line. Entonces yo me vengo por acá, so I come over here, agarro mi dinero, so I grab my money, lo aviento, so I throw it on the floor, y lo que toque la línea, whatever touches the line, ese se lo queda a Dios, that's for God, y lo que no toca la línea es para mí, and what doesn't touch the line is for me. Pues llega la tercera persona, so the third person is like, no, ustedes están atrasados, you're behind, así no es como se hace, that's not how you do things. Yo no dibujo, no hago esas cosas que ustedes hacen. I don't do the things that you do. I just grab my money, solamente agarro todo. Y agarro todo, I grab all my money. Lo aviento al cielo, I throw it to the sky. Lo que Dios agarre es de él, y lo que caiga es mío. So whatever God can grab is for him, and whatever falls on the ground is mine. No hay que ser así. Let's not be like that. Recuerda una cosa, remember this. No se trata del dinero. It's not about money. Dile a la persona que tienes a tu lado, no se trata del dinero. Say to the person next to you, it's not about money. No se trata del dinero. Dios no quiere nuestro dinero. God doesn't want our money. Pero Dios, por medio del dinero, but it is through money que Dios ve la gratitud que hay en nuestro corazón. That God sees how grateful we are. Y conmigo, gratitud. La cosa cambia. Things change. Es por medio del diezmo, it is through our tithes, que Dios sabe si nosotros reconocemos, that God knows if we recognize que Él es quien nos da las riquezas. That it is Him who gives us wealth. Lee conmigo Deuteronomio 8:18, Deuteronomy 8:18. Dice esto, it says this, recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Punto número dos, o point number two, otra de las cosas que es un principio, so the second principle. El primero es el qué? Diezmo, tithes. The second one is generosity, la generosidad. La generosidad es aparte de tus diezmos. Generosity is besides your tithes. Mira lo que Jesús le dice a unas personas religiosas que pensaban que era suficiente con sus diezmos. Look at what Jesus said to some religious people that they thought it was enough with their tithings. Lucas 11:42, Luke 11:42 dice, ay de ustedes fariseos, que dan la décima parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres. Así es como se diezmaba antes, lo que se produce. Okay, nosotros producimos dinero. Ellos producían vegetales o estas cosas. Y daban el 10%, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. Let me read it to you in English. Woe to you, Pharisees, because you give a tenth of your mint.
ruin all other kinds of garden herbs. That's how they did it in the past. In the past, whatever they produced, that's what they will bring. Obviously, we produce money. But you neglect justice and the love of God. You should have practiced the latter without leaving the former undone. Todos sabemos lo que es ser generosos. ¿Sí o no? We all know what it means to be generous. Todos hemos conocido a gente que es generosa. We have all met people that are generous. Brian Cluth, un predicador que estuvo con nosotros anteriormente, a preacher who was with us before, nos enseñaba, he will teach us, que ser generoso, being generous, es lo opuesto, es the opposite, a tener la mano así. Extiende tu mano así. Just extend your arm, like this, okay? Pero así, your fist, okay? Dos, okay? Bueno, ser generoso, being generous, is the opposite, es lo opuesto. Haz conmigo así. That's what it means, Jen. Tener la mano extendida. To have your palm open and extend your arm. Eso es lo que significa la generosidad. That's what it means to be generous. No somos generosos. We're not generous. Porque aún no hemos entendido quién es nuestro proveedor. We're not generous because we have not understood yet who is our provider. Existe un término hebreo bíblico. There's a Hebrew term in the Bible que se utiliza para describir un atributo de Dios. That is used to describe one of the attributes of God. Probablemente lo has escuchado antes y probablemente lo has cantado antes. You probably heard this before and you probably sang this before. Jehová Jireh. Jehová Jireh. Dios es quien provee. God is the provider. Él es quien te da todo lo que tú tienes. He's the one who provides. ¿Qué significa esto? So what does this mean? Significa que todo lo que tenemos, di conmigo todo, dilo más fuerte, todo, todo lo que tenemos proviene de Dios. Lo recibimos por parte de Dios. Everything, everything that we get it from the Lord. Cuando tú entiendes, o when you understand que Dios te ha dado todo lo que tienes, that God has given you everything that you have, y que Él puede darte más de lo que tienes, and that He can give you more than what you have, entonces comienzas a ser generoso. Then you begin to be generous. Dave Ramsey, el mentor de Andrés Gutiérrez, so Dave Ramsey, the mentor of Andrés Gutiérrez, enseña que la generosidad, teaches that generosity, es como un poderoso virus. It's like a virus that is so powerful, que puede transformar nuestra cultura, that can transform our culture. Dios puede y usará tu generosidad para cambiar al mundo. Dios puede usar y usará tu generosidad para cambiar al mundo. So God will use your generosity to transform the world. Dios espera que sus hijos sean generosos todo el tiempo. God expects for His children to be generous all the time. Cuando estamos en el supermercado, when we're in the supermarket, cuando alguien nos hace una entrega, un delivery, una pizza que se nos antojó a la medianoche, when we get a pizza delivered to our house, o unos tacos, o lo que sea, o cada vez que tú vas a una tienda, every time that you go to a store, y te encuentras un botecito que dice T-I-P-S, escrito así nada más con pluma. When you go to a restaurant and you find a little bucket or a little cup that says tips, propinas, God expects for us as His children, Dios espera que nosotros como sus hijos seamos generosos. For us to be generous. Mi esposa y yo tratamos de siempre tener dinero en efectivo para ser generosos. My wife and I always try to keep money to be generous. A veces cuando salimos a comer a algún restaurante, sometimes when we go out to eat to a restaurant, trato de tener en mi cartera dinero en efectivo. I try to have cash in my wallet para cuando me encuentre ese botecito que dice tips. So that when I find that bucket or that cup that says tips, porque si está ahí es por algo. If it's there, it's for a reason. Debe estar ahí por algo. It's there for a reason. Y cuando voy a pagar en algún restaurante, and when I'm going to pay in a restaurant, no, me llega la cuenta and I get my bill. Y hay otra línea ahí, and there's an extra line there. Les voy a decir algo, I'm going to tell you something. Lo aprendí de Dave Ramsey. I learned that from Dave Ramsey. Dice que si tú vas a comer a un restaurante, if you go to eat at a restaurant, es porque tú, como cristiano, que okay, esto es para los hijos de Dios, this is for the children of God, es porque tú tienes para dar la propina.
is because you're going to give a tip. Si no tienes para dar la propina, if you don't have to go and give a tip, then that's not the place that you should be going to. Ese no es el lugar donde tú deberías ir a comer. Interesante. Very interesting. Así es que recuerda que todo lo que tú tienes, everything you have, belongs to God. Todo lo que tú tienes le pertenece a Dios. Y el último punto, so the last point, es para todos los que son organizados en sus finanzas. If you're organized in your finances, das tus diezmos, you give their tithes faithfully, eres generoso con otros, you're generous with other people, quiero convertirte ahora que tú te conviertas en un inversionista en el reino de Dios. I want to challenge you to become an investor in God's kingdom. If you are tithing, if you're being generous. ¿Qué es eso de invertir en el reino del cielo? So what does it mean to invest in the kingdom of heaven? ¿Cuál es la diferencia entre el diezmo y la generosidad? What's the difference between tithing and generosity? And investing, e invertir. Invertir significa, so investing means that you're going to destine, set apart, significa que tú vas a destinar una cantidad de tu cheque, an amount from your check, o de tus ahorros, or from your savings, específicamente, specifically, para la expansión del reino de Dios, to the expansion of the kingdom of God. Te doy un ejemplo de esto. Let me give you an example of this. Pueden tú y tu esposa orar, you and your wife can pray, para comprometerse a patrocinar a un niño en otra parte del mundo. You and your wife can commit to sponsor a child in a different part of the world. O tú y tu esposa se pueden comprometer para patrocinar a un ministerio en otra parte. To support a ministry, a missionary, o un misionero en otra parte. Another part. Pero algo que tú dices, I'm going to invest, o sea, voy a poner dinero constantemente, I'm going to be putting money constantly. Si no estás haciendo esa inversión, if you're not making that investment, entonces solamente estás siendo generoso. You're just being generous. Estoy hablando de comprometerte. I'm talking about you being committed to make an investment, de hacer una inversión. O puede ser también alguna organización no lucrativa. It could be a non-lucrative organization here, o un ministerio local aquí alrededor en el área. It could be in the area. O por ejemplo, como se acerca nuestro evento en la radio que se llama Compartir. En dos semanas van a escuchar de eso. In 2 weeks you're going to hear our event Share. In English it's this week, Share. And that's one way. Esa es una manera también de hacerlo, ¿no? Lo que hacemos en la radio, what we do at the radio, es que tomamos una pausa de nuestra programación. We make a pause of our radio programming. Y pedimos el apoyo económico de nuestros oyentes. And we ask for the financial support of our listeners. Y tú puedes ser una de las personas, and you can be one of those people that say, hey, I want to support monthly this ministry. Voy a apoyar mensualmente a este ministerio para expandir el reino de Dios. To expand the kingdom of God. Mateo 6, 19 al 21 dice esto. Matthew 6, 19 through 21 says this. Nos habla de lo importante que es esto. It tells us about the importance of doing this. Dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen, es una inversión. Acumulen para sí tesoros en el cielo, porque donde esté tu tesoro, estará también tu corazón. Let me read it to you in English. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where the thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven. Make an investment in heaven, for where your treasure is, there your heart will be also. Entonces yo no quiero que caigas en la trampa de la esclavitud económica. I don't want you to fall in the trap of financial bondage. Lo que quiero retarte esta semana, what I want to challenge you to do this week, es que comiences a confiar en Dios. It's for you to start trusting God. Que comiences a decirle, Dios, gracias. And for you to start saying, God, thank you. Gracias por bendecirme en el área financiera. Thank you for blessing me in the financial area. Y si algo de lo que te compartí, if one of the points, the many points that I share with you, touch your heart and challenge you, si alguno de los puntos que compartí el día de hoy te retó y tocó tu corazón, I want to challenge you to do it. Te quiero retar a que lo hagas. Dile a la persona que tienes a tu lado, hazlo. Say to the person next to you, do it. Just do it. Hazlo. Porque te aseguro que recibirás la bendición de Dios para tu vida. Do it because you will receive God's blessing for your life.
En unos minutos vamos a tener la oportunidad de darle a Dios nuestros diezmos, nuestras ofrendas. In a moment we're going to have the opportunity to give God our tithings, diezmos, y ser generosos and be generous. Pero antes quiero que se pongan de pie. I'm going to ask you to please stand up. Y vamos juntos a cantar, and let's sing together the song that talks about this, que habla precisamente sobre esto. Que Dios es nuestro proveedor. That God is our provider.